Hola gente de Youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del video. Bueno, eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el video y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 95. Retiro. Era el tercer día de Raditz contra el trío de androides y, locamente, fueron los androides los que comenzaron a mostrar signos de fatiga. En cuanto a Raditz, había sido brutalmente herido varias veces en esta pelea, pero su regeneración mejorada y su ki en constante adaptación lo mantuvieron adelante. De hecho, si hubiera querido, podría haber acabado con el trío en media hora empujando constantemente a su Ikari. La capacidad de adaptación del legendario Super Saiyan no era una broma. Pero Raditz no fue lo suficientemente miope como para buscar un rápido impulso de ki y perder el equilibrio, especialmente cuando no está en peligro inmediato. Los androides perderán tarde o temprano, no hay necesidad de desperdiciar el control de ki que tanto le costó ganar para el trío. TCH, este monstruo. 18 Gruno, su brazo estaba actualmente doblado de manera incorrecta y le dolía todo el cuerpo, pero no estaba sola. 17 tenía una pierna rota y apenas podía volar, mientras que a 16 le fue mucho mejor pero también tenía el cráneo roto. Monstruo. Prefiero llamarme Super Saiyajin Legendario. Ustedes realmente son buenos muñecos de entrenamiento, he ganado fuerza, me he adaptado a ella y he vuelto a crecer, todo gracias a su energía infinita. ¿En qué otro lugar podría encontrar muñecos de entrenamiento tan buenos? La mayoría de ellos abandonan a los pocos golpes. Al escuchar la burla Valant, los androides ni siquiera estaban de humor para responder, estaban muy asustados en este momento. Según 16, si este tipo no estuviera tratando de controlar su fuerza cada vez mayor y realmente la dejara crecer todo el tiempo, habrían estado muertos hace mucho tiempo. Esto asustó muchísimo al trío, habían intentado desesperadamente matarlo antes de que se adaptara, pero ha sido en vano. Deberíamos retirarnos, no podemos vencerlo. 17 dijo en voz baja, por muy humillante que fuera para él, no iba a poner en peligro a su hermana. Los mismos pensamientos estaban en la mente de 18, también sintió que se retiraba y un ataque furtivo a Raditz era la mejor opción. Aunque no tenían el lujo de entender esto ahora, pero lentamente, a través del puro terror que estaban experimentando, sus instintos naturales estaban comenzando a dominar la sobrecorrección de su código. Después de todo, alguna vez fueron humanos, lapislázuli y lapislázuli, no es fácil eliminar los instintos centrales de autoconservación de un humano, cuya activación estaba comenzando a desconectarlos de los grilletes del código de Gero. ¿De verdad están pensando en retirarse? Parece que están empezando a recuperar el sentido. Saldi, esto solo funcionará para 17 y 18, 16 es completamente mecánico, solo tendrá que salir de él usando lagunas, como lo hizo en el original. Raditz siempre tuvo su atención en los pensamientos del androide todo este tiempo, y durante el periodo de 3 días, había visto sus pensamientos pasar de un simple asesinato brutal a un enfoque más racional. Si estaban empezando a dominar su código de asesinato, a Raditz no le importaba darles una oportunidad, pero si se lanzan a una matanza después de recuperar sus sentidos, rápidamente encontrarán su fin. De hecho, la única razón por la que Raditz quería darles una oportunidad era porque sabía que no eran malos por defecto, la línea de tiempo original había demostrado muy claramente que, si superaban el lavado de cerebro de Gero, volverían a ser lapislázuli una vez más. Aunque estoy un poco molesto porque piensas que no puedo escuchar tus susurros, pero puedo considerar dejarte retirar, aunque tengo una condición. El color desapareció de las caras de los androides, incluso sus susurros fueron escuchados, ¿este tipo es un Namekiano o qué? Aunque fue muy humillante, 17 una vez más se comprometió. ¿Qué deseas? Con una simple sonrisa, Raditz hizo un gesto hacia el número 16. Él, estoy muy interesado en cómo se hizo, escuché que fue construido sobre la imagen del hijo de Gero, pero es completamente mecánico. Esta es una tecnología asombrosa, no importa lo loco que esté Gero, hay que elogiar su inteligencia, ¿no? 18 y 17 clenchón los dientes con esa frase, odiaban a Gero con pasión por lo que no les gustaban las buenas palabras dichas sobre él. Lo que nuevamente hizo que Raditz entrecerrara los ojos, definitivamente estaban superando su lavado de cerebro, era obvio ahora, no debería pasar mucho tiempo para que vuelvan a ser sus seres originales.
Mientras la amenaza de Raditz exista en sus mentes, su muerte real era una posibilidad, y esto por sí solo mantendrá sus instintos activos, y tarde o temprano volverán a ser normales. No. No podemos darte 16, llévalo. 17 interrumpió las palabras de 18 e ignoró la cara enojada de 18, aunque no le agradaba el chico y tampoco quería hacer esto, no estaba dispuesto a comprometer la seguridad de su hermana por 16. Uno era familia y el otro era una pareja que no le gustaba particularmente, por lo que esto podría no sentirse bien para 18 y ella podría no estar de acuerdo, 17 decidieron salvarse a sí mismos primero. Eso fue rápido, pensé que a ustedes les queda más valor que tengo que vencer, es triste que se hayan retirado demasiado pronto. Puedes irte entonces, y antes de que lo olvide, entiende esto, no vas a volver a matar indiscriminadamente, debes darte cuenta de que esta no es tu idea, es el lavado de cerebro de Jero lo que te hizo ser así. No necesito decirles qué pasará si capto otro conjunto de ki evaporándose de la tierra, así que manténganse bajo control o lo haré por ustedes. La amenaza de Raditz solo tuvo un resoplido silencioso por parte de 17, ella misma 18 solo se sintió enojada porque estaban abandonando a 16, no le gustaba la sensación de apuñalar por la espalda a sus compañeros. Entonces, intentándolo por última vez, 18 interrogaron a 16. ¿Por qué no dices algo por ti mismo 16? Sabes que no podemos obligarte si quieres correr. 16 sonrió lentamente de espaldas a 18, luego habló en voz baja. Gracias, pero este es el mejor curso de acción, es la aniquilación total o solo mi fin, la elección es lógica. Incluso 17 se sintió mal después de escuchar las palabras desinteresadas de 16, pero no dijo nada para detenerlo, todavía no puede poner en peligro a su hermana. Reisa y Yajin, iré contigo, por favor déjalos ir. Asintiendo magnánimo con la cabeza, Raditz hizo un gesto a 17 y 18 para que se fueran. Claro, ve, hazte un parche y encuentra algo que hacer que no sea tan psicótico. Resoplando suavemente una vez más, 17 se dio la vuelta con 18 y dijeron antes de irse. No es necesario que lo repitas, no somos esclavos de Jero. Ambos hermanos habían desarrollado un nuevo odio hacia Jero desde el momento en que Raditz lo elogió, o tal vez es mejor decir que despertaron el odio previamente reprimido. Fuera lo que fuese, al menos 17 definitivamente era lo suficientemente orgulloso como para no volver a hacer un alboroto, especialmente porque eso sería seguir las órdenes de Jero, y él era más que suficiente para detener a 18 si ella quería hacerlo. Una vez solucionado eso, ahora tienes 16. Volando hacia el Raditz apagado, 16 preguntó claramente. ¿Qué quieres que haga? Sonriendo al estoico 16, Raditz le hizo una propuesta. ¿Cómo te gustaría que te devuelva a la normalidad? ¿Que Jero no juegue con tus pensamientos? Los 17 y 18 pueden hacerlo de forma natural, pero hay que encontrar lagunas para hacerlo. Bulma incluso en el original había trabajado en 16 e incluso había quitado el explosivo de su interior, sin que 16 se diera cuenta. Ahora Bulma había trabajado extensamente en los androides, reprogramar 16 fue fácil para Raditz, especialmente con la futura Bulma cerca para ayudarlo. Con esto, incluso si los hermanos no aprenden la lección, la futura Bulma tendrá un hombre fuerte como 16 cerca para protegerla. Era más poderoso que 17 y 18 combinados, y era completamente mecánico además de ser un buen tipo, después de una reprogramación sería uno de los luchadores Z más fuertes que existen. Capítulo 96. Mirador abandonado. Raditz estaba comprobando el daño causado al androide 16, el hombre máquina tenía algunas de sus partes rotas y el mayor daño fue el gran agujero abierto en el costado de su cráneo. Sus entrañas electrónicas estaban expuestas al aire y chispeaban de vez en cuando, lo que significaba que ocurría un cortocircuito en el interior. Pero 16 tenía una constitución tan robusta que hizo caso omiso de este grave daño en la cabeza como si nada. 16, vamos a arreglarte un poco, luego es hora de usar algunos teclados de códigos desechables. Raditz sacó una pequeña cápsula de su armadura y la lanzó hacia arriba y hacia abajo mientras jugaba con ella. Luego le dijo a 16 cuál era su idea, si al grandullón no le importa, seguirá adelante con ella. Esto es algo que se nos ocurrió a Bulma y a mí, esta pequeña cosa de aquí se usa para modificar el código de Android sobre la marcha. Pero sin el apoyo de laboratorio adecuado, funciona superficialmente y solo es útil para construcciones totalmente mecánicas como usted.
16 permaneció en silencio por un tiempo, pensando en el mejor curso de acción y luego acordó renovarse. Era un hombre pacífico en el fondo, si pudiera deshacerse de la voz que lo obligaba a ayudar a los hermanos en sus asesinatos, no le importaría hacerlo. Había venido aquí para morir, no tener que morir y tener otra oportunidad era la opción más lógica para la mente artificial de 16. No me importa. ¿Cuándo empezamos? El tono descuidado de 16 no distrajo la atención de Raditz del hecho de que 16 estaba listo para ser tratado por su actual prioridad de matar. Su capacidad para ignorar órdenes utilizando lagunas lógicas era algo que solo una máquina verdaderamente inteligente puede hacer. Gero de alguna manera logró darle sensibilidad humana a una máquina, una conciencia completa en un microchip. Lindo. Ese es el espíritu, podemos empezar ahora, hay un hospital abandonado a unas cuadras de aquí. Dijo Raditz mientras señalaba hacia el lado sur del bloque destruido. Comenzaré tus modificaciones allí, ve y espérame en el hospital, ya vuelvo. Asintiendo con la cabeza, 16 aceptó las condiciones y se fue. Raditz lo vio irse con calma, luego puso dos dedos en su frente y se teletransportó hacia Bulma. Sushma, Raditz. Ganaste. Realmente lo lograste. Dijo Bulma mientras abrazaba a Raditz y exclamaba de felicidad. Estábamos tan preocupados cuando seguiste peleando durante 3 días seguidos que Trunks casi no pudo evitar salir corriendo a ayudar. Las quejas de Bulma hicieron que Raditz se volviera hacia Trunks, quien aunque parecía feliz estaba preocupado por algo. Lo que le preocupaba, Raditz no necesitaba preguntarlo, estaba escrito en toda su cara, pero por el bien de su autoestima, Raditz preguntó de todos modos. ¿Qué te preocupa, Trunks? Trunks parecía inseguro de cómo debía hacer la pregunta, pero luego decidió preguntarle directamente a Raditz. ¿Dejarlos ir es realmente una buena idea? El ambiente en la habitación bajó bastante por las palabras de Trunks, Bulma dejó el abrazo de Raditz y quiso convencer a Trunks de no tener una actitud tan pesimista. Había visto a personajes como Piccolo, Raditz, Nappa y Vegeta volverse buenos, no siempre tenía que ser una situación de vida o muerte a menos que el villano en cuestión fuera Freezer. Pero Raditz negó con la cabeza y le impidió cerrar a Trunks. Quería darle una oportunidad a la perspectiva del chico, así que lo pensó seriamente y luego de unos minutos, le dio a Trunks una respuesta. Aunque creo en mi opinión, también entiendo sus preocupaciones. Para abordarlas, me quedaré aquí en el futuro por un tiempo. Dijo Raditz mientras miraba los monitores que mostraban la tierra en ruinas, su mirada se centró en un monitor en particular que mostraba a un hombre grande con afro. Mientras me quede aquí, incluso si los androides se portan mal, puedo matarlos, y después de que me vaya dejaré que los 16 reprogramados se queden contigo. Podrá mantenerlos a ambos bajo control, aunque no creo que nada de esto sea necesario, pero ahí tienen sus planes de contingencia. Trunks se sonrojó de vergüenza, sentía como si Raditz simplemente le estuviera siguiendo la corriente como a un niño, pero no estaba enojado, también sabía que Raditz era mejor juez de carácter que él. Lo entendió muy claramente cuando Raditz rompió su disfraz tan pronto como regresó al pasado. Pero sus preocupaciones no eran algo arbitrario, había perdido a casi todos por culpa de los androides, era una nueva generación de luchadores Z que no sabía cómo los viejos luchadores manejaban las situaciones. Debido a que creció observando a los androides, de una manera retorcida, su mentalidad de matar o ser asesinado es algo que también adoptó. Gracias, lamento haber dudado de usted, señor Raditz. Trunks se enderezó y dio un saludo burlón, tratando de eliminar la incomodidad que había acumulado antes. Siguiéndole la corriente, Raditz se rió y le dio unas palmaditas en la espalda, luego miró a Bulma y le preguntó. Voy a usar el grabador de códigos para alterar el código de Android 16, cambiar sus objetivos para proteger la Tierra en lugar de atacar a Kakaroto y a mí. ¿Vienes conmigo? Siempre se agradece la ayuda y tú también puedes venir, Trunks, pero preferiría que visitaras el mirador. Dándole al confundido Trunks una explicación de lo que quería decir, Raditz aclaró. El mirador es el lugar del dios de la tierra, Kami podría estar muerto debido a que Piccolo está muerto, pero el señor Popo aún debería estar vivo. Raditz explicó que había confirmado algo importante antes de venir al futuro, como que los ángeles eran los guías del dios de la destrucción, el señor Popo era el guía designado de Kami.
Entonces, si Kami muere y el puesto se abandona por completo durante mucho tiempo, el señor Popo entra en modo de espera y solo aparecerá nuevamente cuando el vigía elija un nuevo Kami. El mirador actualmente no tiene dueño, y cumples con ambos criterios para ser un Kami. Una persona de buen corazón y, además, fuerte. Si llegas al mirador ahora, técnicamente deberías ascenderte a Kami de inmediato, especialmente dado el estado de la tierra en este momento. Trunks escuchó con la boca bien abierta y luego se señaló a sí mismo con confusión. ¿Yo? ¿Un Kami? Dijo Trunks, pero solo él estaba confundido o incluso se tomó esto tan en serio. Tanto Raditz como Bulma eran veteranos en comparación con él. ¿Qué clase de demonio, Kami de Aliens no vieron? Bulma sintió que esta oportunidad era buena. El papel del Kami de la Tierra era similar al papel del Kai, conseguir un nuevo dios para la Tierra era un paso en la dirección correcta. Y necesitaban cada paso en la dirección correcta después de la debacle de Android. Ella hará todo lo posible para convencer a su hijo adoptivo, era lo mejor para él también, él había tenido demasiado sobre sus hombros, como su madre de nombre, Bulma quería que Trunks obtuviera un aumento. Capítulo 97. La esperanza de la Tierra. Bulma siempre quiso lo mejor para Trunks, así que, teniendo en cuenta el brillante futuro de su hijo adoptivo, Bulma hizo su propuesta, apoyando la idea de Raditz de inmediato. Es algo bueno, Trunks. Deberías intentarlo, quién sabe, tal vez puedas hacer algo para arreglar la Tierra antes. Algo que solo el Kami de la Tierra puede hacer con su autoridad. Tiene que ser algo así, de lo contrario no tendría mucho sentido para el puesto. Algunos podrían considerar las esferas del dragón como algo que solo Kami podía hacer, y sería correcto en el caso de la Tierra hasta ahora, pero Bulma sabía que las esferas del dragón eran algo namekiano, no algo de Kami. Y también sabía que Goku fue invitado a convertirse en el Kami de la Tierra cuando era un adolescente, eso significa que el puesto acepta a cualquiera lo suficientemente capaz, no es solo para los namekianos. Entonces, además de las Dragon Balls no relacionadas, tenía que haber más autoridad de Kami, podría ser debido a la débil fuerza de Kami que no podía ejercer esta autoridad. Raditz estuvo de acuerdo con el proceso de pensamiento de Bulma y decidió respaldarla como lo hizo con él, empujando a Trunks más allá en el camino hacia Kamio. El bonito lugar de Bulma en Trunks, has usado las semillas Senfu, ¿verdad? Pueden considerarse algo bajo el dominio de Kami. Esos frijoles son muy pocos porque utilizan la prosperidad y vitalidad adicional de la tierra y sus habitantes para crecer, esto es algo que solo se puede hacer en la Torre Corín y en ningún otro lugar del mundo. Si las semillas de Senzu pudieran ser específicas del mirador y la Torre Corín, podría haber más cosas que lo fueran. Y Raditz sabía de dos cosas más que los Kami de la Tierra pueden hacer. Tenía la capacidad de ver cualquier lugar de la Tierra sin obstáculos y tenía la capacidad de proyectar su alma en el cuerpo de alguien. Esencial crear un escenario tipo avatar de Dios. Ahora bien, esas eran cosas que Kami había demostrado hacer durante su reinado, pero esto no era lo que era importante para ellos en este momento, lo que necesitaban era una forma de retroalimentar a la Tierra como Kami. Recuperar la vitalidad y la prosperidad perdidas, y si realmente no funciona, sin causar daño, simplemente lo harán a la antigua usanza, con trabajo duro. Gulp Trunks tragó saliva por la repentina presión, en serio, cuando se despertó hoy y convertirse en Kami no estaba en su agenda. Pero Bulma y Raditz confiaron tanto en él que no puede decepcionarlos. Lo haré. Iré al mirador. Dijo Trunks, fingiendo su confianza, que incluso si Raditz vio, no comentó al respecto, y solo lo animó. Respirando profundamente, Trunks se dio la vuelta y se fue después de dejar una palabra. Estaré fuera. Wash al ver a Trunks alejarse volando, Bulma se giró hacia Raditz y preguntó. ¿Tienes algo más en mente, no? Mirando a la futura contraparte de su esposa, Raditz esbozó una sonrisa descarada. Sí, Kami tiene algo que llamo Dios Ki, viene con la publicación, así que me pregunto, ¿qué pasaría si un Saiyajin, no, un Super Saiyajin se convirtiera en uno? ¿Nada cambiará? ¿Habrá algún cambio pero será mínimo? ¿O realmente se convertirá en un dios? ¿Un dios Super Saiyajin? Ahora bien, esto le parecía una idea descabellada a Bulma, pero tampoco la descartó, Raditz era el rey Saiyajin y, además, el legendario. Que tenga la sensación de que algo así existe debería ser prueba suficiente de que existe, al menos de tener la posibilidad de existir.
Entonces, incluso si Bulma pensó que las posibilidades de la primera y la segunda opción eran mucho mayores, no dijo nada para refutar la tercera opción y simplemente estuvo de acuerdo. Esas serían buenas noticias, pero no estoy seguro de cuánto más poderoso puede llegar a ser incluso si recibe un impulso. La Tierra está en muy malas condiciones en este momento, es posible que Trunks incluso necesite proporcionar energía primero, antes de que pueda siquiera pensar en recuperar algo. Al escuchar esto, Raditz lo miró pensativo, Bulma no estaba equivocada en su lógica, esto definitivamente podría ser una posibilidad, pero aún así no está de más intentarlo. Si no sucedió, no sucedió, no es gran cosa, Trunks puede desarrollar Super Saiyan por completo, eso debería ser suficiente para lidiar con un posible ataque de Buu. En cuanto a Zamasu, ni siquiera Raditz estaba seguro de tratar con él, Goku incluso usó Akai, la habilidad de un dios de la destrucción destinada específicamente a destruir todo, y el inmortal Zamasu se encogió de hombros. Nadie más que Zeno puede matar al inmortal Zamasu, las Super Dragon Ball son extremadamente poderosas, un deseo pedido con ellas no puede ser anulado por nada más que Zeno bombardeando toda la línea de tiempo. Entonces, si Goku Negro y Zamasu llegan para amenazar esta línea de tiempo, Trunks debería simplemente tomar a Bulma y volver corriendo al pasado. No importa si lo hace el propio Zamasu o Zeno, al final esta línea de tiempo está condenada para siempre. Unos cuantos años más en el mejor de los casos, eso era lo que le quedaba a esta línea de tiempo, pero Raditz aún quería cambiar eso, si podía, no solo estaba la futura Bulma aquí y probablemente quería quedarse aquí, también quería tener toda la ayuda que pudiera. Puede conseguir al tratar con alguien como Zamasu. Y aquí es donde Satán entraría en juego, ahora era el momento de que Satán cumpliera su destino y derrotara al gran mal, trayendo esperanza a la Tierra de una manera que solo él puede hacerlo. Con él derrotando a los androides, junto con alguna historia triste que Satán sin duda preparará para ellos, la Tierra tendrá mucho espacio para elegir una dirección de reconstrucción. El mejor de los casos sería cambiar el enfoque de la civilización hacia el Ki. Si las mentes científicas de la Tierra se lo proponen y desarrollan Ki hasta sus límites, la Tierra puede convertirse en un gran activo, pero antes de que algo de eso sea posible, Satán tiene que tener éxito primero. Lo que la Tierra necesitaba con urgencia en este momento era esperanza, y Satán puede proporcionar esa esperanza, podría ser una esperanza falsa, pero con Trunks y 16 respaldándolo, incluso la esperanza falsa puede convertirse en esperanza real. ¿Deberíamos irnos? 16 está esperando un rato, sería una pena que se fuera. La voz de Bulma rompió la contemplación de Raditz, y luego asintió levemente, poniendo su mano sobre el hombro de Bulma. Raditz inició la transmisión instantánea. Shush, estamos aquí 16, perdón por la demora, tuve que conseguir un experto. 16 miró a Bulma y escaneó sus datos. Entiendo, ¿por dónde empezamos? Caminando junto con Bulma, Raditz hizo un gesto para que 16 la siguieran. El segundo piso tiene una UCI intacta. Mientras 16 se abría paso con ellos, Raditz simuló la operación en sus pensamientos, esperando que la reescritura del código salga bien, porque si así fuera, la futura Bulma tendría un activo real en sus manos. El hecho de que 16 fuera puramente mecánico no era tan poco confiable como teóricamente podrían ser 17 y 18, llevarlo al lado bueno siempre fue una ventaja en este caso. Esto es más cierto con los androides potenciales que se muestran más adelante en la serie. 17 en particular tenían mucho potencial sin explotar, 16 y 18 se construyeron de manera similar, por lo que deberían ser algo comparables. Después de todo, los tres se construyeron utilizando reactores de energía infinita. 17 casi había subido a niveles de Super Saiyan 3 después de entrenar escasamente con los jóvenes de Zelda en su isla. Si se manejan correctamente, estos tres podrían convertirse en Tien, Piccolo y Vegeta de Trunks, siempre y cuando Trunks sea inteligente al respecto y lo tenga en la bolsa. Capítulo 98. Ki armado. Después de que 16 se apagó y se recostó en la cama de la UCI, Bulma conectó el quemador de códigos y verificó algunas cosas. Luego rápidamente los deshabilitó uno por uno, esperando algo que ella no podía deshabilitar. Ahí he desactivado todo, la ubicación, los sensores, el historial de caché. Pero no puedo apagar el explosivo en su pecho, si los hermanos androides también lo tienen, entonces son malas noticias.
Asintiendo sutilmente, Raditz siguió monitoreando en silencio el código descargado. Después de que Bulma hizo algunos toques finales y todos se pusieron verdes, Raditz sonrió. ¿Todo lo que pueda comprometer nuestra posición está descartado? Preguntó Raditz mientras tocaba el pecho izquierdo del androide 16, aquí es donde se encuentra el explosivo. Respondió Bulma mientras se arreglaba el cabello y desconectaba el quemador de códigos del 16. Sí, todos los problemas se resuelven temporalmente, podemos hacer lo que realmente querías hacer ahora. Raditz se rió entre dientes, no preguntó cómo Bulma se dio cuenta de que tenía otras cosas en mente y no quería contarle todo el asunto. Esta era la futura Bulma y él era el pasado Raditz, una comprensión táctica de este nivel es normal. Desmontamos 16 por completo, Gero tiene la costumbre de adjuntar núcleos de memoria adicionales como respaldo. Pero no es posible modificarlos usando un código simple, es un proceso físico. Así que solucionamos lo que podemos aquí, luego lo llevamos a casa y hacemos el resto. Bulma siguió trabajando y asintió, sabía que esa tenía que ser una razón principal por parte de Raditz. No quería que los androides supieran qué nivel de modificación se les iba a hacer, y tampoco se trataba de secreto. Era una defensa contra lo que Gero podría haberles hecho, Raditz había sentido los explosivos en sus pechos, esos explosivos podrían tener cualquier condición adjunta. Condiciones que podrían ser similares a las de la protección contra la manipulación. Bulma sabía que si Gero realmente quería hacer androides asesinos, tomar medidas contra el cambio de código era una decisión que siempre tomaría. Listo. He quitado lo que pude, vámonos. Asintiendo ligeramente, Raditz agarró a su futura esposa y a sus 16 años, luego se centró en la posición del laboratorio de la Corporación Cápsula. Aunque la transmisión instantánea funciona con la detección de ki, tener una idea clara de a dónde uno quiere ir más el ki del entorno alrededor de ese lugar puede funcionar como un buen sustituto. Eso es lo que Raditz estaba usando desde el momento en que tuvo que luchar contra los androides, un tipo de enemigo que no podía sentir. Lo encontré, prepárate. Shush, al regresar al laboratorio, Bulma se coordinó y Raditz mantuvo a 16 en el banco, enganchándolo con desestabilizadores para eliminar cualquier apariencia de control que Gero pudiera tener. Cuando Bulma comenzó a abrir aún más al androide 16, Raditz retrocedió y habló a la ligera. Tú manejas esto por tu cuenta por un tiempo, yo iré a encontrarme con Satán. Si me necesitas, llámame y tomaré uno de los teléfonos satelitales. Haciendo una pausa por un momento, Bulma continuó después de considerar la posibilidad de tal acción, definitivamente era factible. Está bien, creo que estaré bien, mira, los hermanos androides incluso se separaron. Ese 17 está refugiado en una isla y el 18 corre por un restaurante, ¿quiere comer? Viendo al androide mirar lentamente la comida y comerla en grandes bocados, Bulma murmuró. Quizás para sentirse más humano, ella debe haber visto a las personas escondidas en el área, ¿verdad? Ella no los atacó todavía, eso es un progreso, jaja, es gracioso cómo todo esto podría haberse evitado si tú y Goku no murieran. Bulma rió un poco tristemente, pero rápidamente se animó nuevamente, al menos ya había terminado. Raditz apretó ligeramente el hombro de Bulma para apoyarla y luego la soltó, era una chica dura, se manejaría bien. Ya se terminó. Después de una pausa, Raditz continuó con un tono un poco más alegre. Haré esto lo antes posible, para que podamos pasar el tiempo restante juntos. Después de todo, estaré aquí por un tiempo. Eso definitivamente iluminó los ojos de Bulma, y sus manos se relajaron, dándole una sonrisa. Bulma se arregló el cabello y siguió trabajando, pero ahora tenía una cara sonriente. Shush desapareciendo rápidamente, Raditz miró a su alrededor, ahora estaba en el cielo, mirando a Satán y a un grupo de personas escondidas juntas. Satán estaba liderando el equipo, con declaraciones ruidosas y descaradas, pero Raditz lo conocía lo suficientemente bien como para saber que debía estar temblando en este momento. Hombres. Debemos esperar el momento. Derrotaré a los androides. El señor Raditz me lo había dicho, está trabajando para matarlos mientras hablamos. Este tipo está sacando mi nombre incluso cuando estoy muerto. Las palabras de Satán fueron entusiastas, pero la multitud parecía insegura, Satán ha estado diciendo lo mismo desde que los androides han existido.
Ahora la gente comenzaba a estremecerse, la espalda de Satán también estaba sudando por la falta de respuesta, sabía que había exprimido el nombre de Raditz por todo lo que valía. ¿Qué debo hacer? Me matarían si supieran que he estado jugando con ellos todo el tiempo. Uno de los hombres de aspecto feroz finalmente tomó una decisión e interrumpió el discurso de Satán. Señor Satán, nos gustaría conocer al campeón Raditz. Después de que se publicó la noticia de su muerte, nadie lo ha visto. Aunque le creemos, ha pasado demasiado tiempo, espero que comprenda nuestras preocupaciones. El hombre de aspecto feroz habló elegantemente, haciendo aparecer un marcado contraste, pero Satán no estaba de humor para admirar esto. Conocía a este hombre, un erudito que se había vuelto rudo durante los días del fiasco androide, el hombre tenía un corazón despiadado. Satán siempre tuvo cuidado con este hombre y ahora parece estar en un gran problema. Por supuesto. Lo tengo de guardia. Lo llamaré de inmediato. Solo necesito ir al baño una vez. Satán quiso usar el viejo truco de escabullirse, pero el hombre habló. Preferiríamos que llamaras primero al campeón Raditz antes que a nosotros, para un tipo tan grande como tú, estoy seguro de que podrás aguantar por un tiempo. Shiver Satán se estremeció ante los ojos cambiantes de la multitud y lentamente comenzó a retroceder. La multitud parece haber sabido que él haría eso y comenzó a acercarse a él, atrapándolo lentamente en un círculo. Espera. Podemos hablar de esto. Satán dijo temblorosamente, podría salir de aquí pero ahora era el último de los días, cualquiera que pudiera sobrevivir a esto era un hombre despiadado, Satán perdería una extremidad de dos al intentar escapar. Él no quería hacer eso en estos tiempos, un hombre destrozado significaba un hombre muerto en estos tiempos. No hay nada que detenga a Satán, tenemos razones para creer que has estado jugando con nuestros sentimientos. Ahora, entrega las llaves de la villa, Satán, Woosh. El grupo instantáneamente se puso en guardia y comenzó a buscar refugio, este tipo de sonidos eran de androides volando y todos los que habían sobrevivido hasta hoy sabían que debían esconderse cuando llegaban. Pero el sonido estaba demasiado cerca para que no todos pudieran irse rápidamente, y aquellos que no lo hicieron miraron desesperadamente hacia su desaparición. Y aquellos que podían esconderse al menos un poco, clenchon los dientes y trataron de mantenerse lo más tranquilos posible. Campeón. Campeón Raditz. Pero el silencio fue roto por las exclamaciones de la multitud que se quedó. Lo que los impulsó a mirar hacia arriba temblorosamente, y cuando lo hicieron, exclamaciones similares resonaron por toda el área. Campeón. Él está aquí. Satán no nos mintió. Lo siento, señor Satán, espero que encuentre en su corazón la capacidad de perdonarme, solo quería lo mejor para todos. El erudito de aspecto feroz se inclinó ante Satán una vez y luego sacó con entusiasmo su peluche Raditz, estaba golpeado pero fue lo que lo mantuvo adelante todo este tiempo. Señor Raditz. Por favor sálvanos. Por favor, devuélvele la justicia a Saiyaman. El erudito parece haber regresado a los días en que era solo un otaku, su ferocidad había desaparecido, ahora era solo un fan que quería que su ídolo lo salvara del infierno. No era solo él, todos estaban extremadamente felices, y sobre todo Satán estaba feliz, casi lloraba de felicidad, ahora no tendría que morir. Señor Raditz, hice todo lo que pude. Dijo Satán, intentando acercarse a Raditz, quien movió los labios, sabía exactamente lo que hacía Satán. Sí, lo sé todo, Satán, qué bien lo hiciste, hablaremos de eso más tarde. Sudando una vez más, Satán tembló y miró a Raditz con una expresión de llanto que Raditz rápidamente ignoró. Centró su atención en la multitud, más específicamente en el erudito. Estoy de vuelta, lamento haber tardado tanto, los androides ahora son mi problema. Los he visto a todos, lo hicieron bien, ahora Saiyaman está aquí, pero muchos se han perdido, el titán Saiyaman está muerto. La desaparición de Nappa golpeó duramente al erudito, él tropezó hacia atrás, Saiyaman titán era el segundo mejor Saiyaman además de Saiyaman principal. Esos malditos androides. Es como piensas, he vuelto pero no puedo hacer esto solo, en mi ausencia todo el elenco de Saiyaman ha sido eliminado. Gasp, entonces, necesito tu ayuda, puedes convertirte en el próximo Saiyaman. Señalando hacia el feroz erudito, Raditz preguntó apasionadamente, lo que hizo que la multitud murmurara excitada. El hombre en particular estaba casi rojo por la emoción, y Raditz lo miró con una mirada santa.
mientras piensa que el primer paso para presentar aquí a la nueva tierra ya está hecho, antes de que regrese, se asegurará de que todos conozcan aquí al menos hasta cierto punto. Zamasu se llevará una desagradable sorpresa si los terrícolas logran convertir el ki en un arma tan bien como hacen otras cosas. Capítulo 99. Últimos momentos. El discurso de Raditz había animado al pequeño grupo de sobrevivientes como nunca antes, ni siquiera tuvo que hacer mucho, él era el único sustento espiritual de los sobrevivientes, su llegada aquí casi los había vuelto delirantes. Pero la amenaza de Android realmente había terminado, por lo que pueden permitirse el lujo de dejarse llevar, incluso si aún no lo saben. Después de que Raditz y Satán pasaron mucho tiempo asignando trabajos, dejaron que los mensajeros recién nombrados hicieran correr la voz, la palabra de que la esperanza estaba aquí. Eso será todo, amigos, en unos días más la amenaza de los androides desaparecerá por completo. Y recuerda, Kiaem, Saiya Force es algo dentro de todos nosotros, solo tienes que creer. Ahora debo irme, otro grupo de sobrevivientes tentativos necesita, el sincero discurso de Raditz fue interrumpido por el pitido de sus teléfonos satelitales en el patrón de emergencia. Respondiendo rápidamente ya que se trataba de una llamada de Bulma, Raditz respondió con una respuesta rápida y directa. Estoy aquí. El restaurante. Rápido. El 18 se está volviendo crítico. Los ojos de Raditz se encogieron, ¿qué? ¿18 iba a explotar? ¿Cómo se activó su explosivo? Maldita sea, si 18 se estaba volviendo crítico también debería hacerlo 17, tal vez Bulma no mencionó eso porque a diferencia de 18, él no está en el corazón de un escondite. Solo un segundo rápido. Te quedan 10 segundos. Raditz frunció el ceño con fuerza y dejó caer el teléfono satelital y se concentró, pero no pudo localizar su ubicación rápidamente. Mierda, apenas recuerdo el entorno que la rodeaba y mucho menos aquí. Lo encontré, espero que sea esto. Swish, cuando Raditz desapareció, los supervivientes se miraron unos a otros con ojos temerosos, uno de los androides iba a causar estragos y Raditz estaba solo tratando de salvarlos. El feroz erudito usó su rápido ingenio y tomó el teléfono satelital que Raditz estaba demasiado ocupado para mantener, mirando la llamada aún conectada le preguntó al que estaba en el extremo opuesto. Hola, disculpe, ¿el señor Raditz se pondrá bien? ¿Eh? ¿Cómo podría saberlo? Solo espero que esté bien, o de lo contrario habrá un infierno en el pasado. ¿Por qué Jero tenía el explosivo de 16 conectado con 17 y 18? Lo juro, clic desconectando la llamada rápidamente Bulma parece haber comenzado a intentar salvar todo lo que pudo y el hombre feroz agarró el teléfono. Ella podría ser la doctora B. Todos. La doctora B está tratando de apoyar a Saiyaman. El hombre feroz una vez más usó su mente para sumar 2 y 2 y enfureció a todos diciéndoles la verdad. Su superhéroe estaba ahora tratando de salvar a todos cuando un explosivo estaba a punto de explotar en su cara. En las películas, este tipo de explosivos suelen ser mortales para el héroe, así que debe ser algo poderoso, ¿verdad? El hombre pensó con sudor corriendo por sus manos, acababa de ser asignado como un nuevo Saiyaman, si Prime cayera, tendrá que tomar el manto. Él no estaba listo. Seguro que esperaba que Prime superara la situación. Mientras tanto en el restaurante donde 18 estaba comiendo. Swish Raditz se teletransportó antes de las 18, se giró y la miró sentada aturdida, con la cuchara caída al suelo. Este idiota. ¿Por qué está sentada aturdida? Al menos vuela hacia el cielo. Al ver a 18 con los ojos temblando, Raditz chasqueó la lengua, esta situación no era una broma, este era el mismo explosivo que era capaz de erradicar a Cell Perfecto, el que estaba dentro de 16 y que Bulma eliminó. Aunque Raditz estaba seguro de que podía sobrevivir a la explosión, no tuvo tiempo suficiente para contenerla o sacarla de aquí, especialmente no tuvo tiempo suficiente para concentrarse en un lugar que no tenía suficientes civiles. ¿Y por qué seguía sentada aturdida? Muévete, tonto. Al menos intenta abrirte. ¿Simplemente quieres morir? Raditz le gruñó, lo que hizo que los ojos de 18 temblaran y pronto su rostro se transformó en uno de rabia. ¿Qué estás haciendo aquí? Fuera. El explosivo ha sido activado, ya terminé. Ganaste. Ahora fuera. Fuera, fuera. Raditz comprendió de inmediato por sus gritos histéricos que su muerte inminente la había asustado demasiado.
está cerca de un escondite, algo que parece haber olvidado o que simplemente ya no le importa, su repentina desaparición casi la deja catatónica. Esto no servirá, así ni siquiera intentará contener la explosión, no solo morirá definitivamente, sino que se llevará a todos con ella. Tendré que contenerlo por ella, aquí va nada, haz lo tuyo, y Cary Grohl con los ojos brillantes de color amarillo brillante, Raditz caminó hacia ella, lo que hizo que 18 lo mirara con una mirada temblorosa. ¿Qué estás haciendo? Corre, sal de aquí. Estás tratando de restregarme en la cara que ganaste. Yo, Clutch, un repentino y fuerte abrazo de Raditz hizo que Android 18 se callara involuntariamente. Me estás abrazando, ahora precisamente. Voy a morir, ¿por qué ahora? Corre, no tienes que tenerme lástima, corre y sálvate. Mientras tanto, a Raditz no le importaban en absoluto las fantasías de 18 porque estaba mucho más concentrado en cubrir el explosivo dentro de ella con su ki. Sus brazos rodearon la parte exacta donde el explosivo se estaría escapando de su espalda, para eso era todo el abrazo, no había piedad aquí, solo un intento de contener la explosión. ¿Qué sigues haciendo aquí? Cállate 18. Déjame concentrarme. Las palabras de Raditz parecen haber funcionado de alguna manera y poco a poco comenzó a hiperventilar menos, se volvió bastante y tenía un rostro que mostraba que estaba contemplando su vida, que pasaba ante sus ojos. ¿Quién hubiera pensado que en mis momentos finales sería mi máxima prioridad quien intentaría salvarme? Seguramente sabe que es un explosivo capaz de matarlo a él también, todavía está tratando de salvarme, de eso se trata ser fuerte. He hecho algunas cosas realmente horribles. 18 podía sentir su explosivo calentándose pero también podía sentir los poderosos brazos de Raditz, envolviéndola, le daban una seguridad que no creía que pudiera tener en esta situación. Entonces, levantando la vista de su pecho, 18 habló con un suspiro. Va a explotar en cualquier momento, gracias por estar ahí para mí, lo siento. Mientras tanto, Raditz ignoró por completo sus palabras a favor de concentrarse y finalmente mostró una sonrisa de alivio. Logró sentir un lugar sin nadie alrededor, ahora puede teletransportar a 18 a ese lugar y mantener el daño al mínimo. Agárrate fuerte. ¿Qué? Switch 18 se encontró en el cielo nocturno cada vez más oscuro, la luna que se asomaba la atrajo y también la devastación de abajo, algo que ella había causado. Todo le parecía tan surrealista ahora. Se sintió especialmente agradecida con Raditz, quien se quedó cerca, haciendo todo lo posible para protegerla incluso ahora. Raditz, gracias. Estarás bien. Raditz le aseguró a 18 que no haga ningún movimiento en falso y arruine aún más la situación, y que podría sobrevivir si le deja hacer lo suyo. Pero a 18 las palabras de Raditz le parecieron amables, una especie de seguridad que puede hacerla seguir adelante. Veo. Boom, con su agradecimiento, el explosivo dentro de su pecho finalmente detonó en los cielos nocturnos, la pura energía emitida hizo que los cielos se iluminaran como el día. En otro lugar alejado de la civilización ocurrió otra detonación similar, 17 explotó junto con su hermana. Ambos pasaron sus últimos momentos contemplando la magnitud de lo que habían hecho y sintiendo remordimiento por ello, todo el dolor y sufrimiento que habían infligido había regresado para morderlos desde adentro. Un camino poético por recorrer, pero así era la vida, llena de tanta justicia poética. Fin del capítulo 99.